Colombia fraccionada en átomos y Cristo haciendo cuentas alegres. Columna de Aurelio Suárez Montoya para la semana. Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, sirvió ejemplo al Premio Nobel de Economía 2024, Jace Robinson, cuando escribió sobre esos colombianos que aplican una moralidad generalizada o limitada, dependiendo del contexto. Colombia, otros 100 años de soledad, 2013. Lo elogió como senador proponente de la ley de víctimas, uno de los asuntos más relevantes. Sin embargo, cuestionó la alianza familiar para la alcaldía de Cúcuta que su hermano Andrés selló con Ramiro Suárez, el exalcalde condenado a 27 años por el asesinato de un asesor en las elecciones de 2011. Nada Robinson que, cuando Cristo fue confrontado por un periodista, dijo: "La política local opera con una lógica diferente". El proyecto de acto legislativo 018 PAL 018 que eleva las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP a municipios y departamentos al 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, ICN, en el término de 10 años. ¿Cuál de las morales del ministro se refleja? Se oyen voces sensatas, incluso de algunas instituciones que advierten los graves riesgos que conlleva la iniciativa. Tal vez no interesa, pues cuenta con el aliento no solo del presidente Petro, sino de 80 senadores, encabezados por el pacto histórico que no pasaron a la Cámara para último trámite. Los mismos con las mismas. El país político que eligió al consigliere legislativo Gregorio Elhas como procurador para derrotar la corrupción. Algunos insisten en los efectos negativos que causaría a la Hacienda Nacional. Por ejemplo, que un aumento del 65% de las transferencias del SGP significaría 60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de 44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud. Por su parte, el fallecido economista Jorge Espitia en 2015 desarrolló un modelo que mostró que los ICN dependen de otras variables, al contrario de las tesis peregrinas de Cristo y Petro, que dicen que, con un porcentaje mayor más la reasignación de competencias, se concreta en la anhelada autonomía. Espitia demostró que inciden las fluctuaciones de la tasa de cambio, del precio internacional del petróleo, del PIB por habitante, del grado de apertura de la economía y de la producción industrial. No se aseguró una alza constante ni en los ICN en 10 años ni en el SGP, tal como acotó Andrés Pardo, sin considerar los ciclos económicos, y a sabiendas de que los precios de salud y educación han sido superiores al IPC general. Engañosas las cuentas de la vaca lechera de Cristo. Hay otras aristas. El trabajo titulado País Raquítico, País Robusto, de Óscar Alfonso y otros, describe que 44% de los colombianos se aglomeran en 74 municipios metropolizados. 24,9 vive en 302 de crecimiento intermedio, 12,3 en 479 que van en declive poblacional y 18,7 en 267 con riesgo de descenso. ¿Atiende el PAL 018 esa dinámica normal? Edgar Reveis plantea, por la adecuada descentralización, una política nacional de ordenamiento territorial PNOT. Más forzosa cuando, como dice, se superponen las distintas crisis y predominan las relaciones con el Estado como mercado, que produjo una triple sociedad: la cooptada, un tercio de la informal, que es casi la mitad, y la criminal, que se incrementa. ¿Encara de manera responsable el PAL 018 a las fuerzas de ocupación de la democracia? ¿A corruptos, narcos y violentos? Las reformas a las transferencias de 2001 y 2007 restaron cerca de 400 billones de pesos de 2024 a municipios y departamentos, y las secuelas son evidentes. En 2023, solo el 86,7% de infantes entre 6 y 10 años fue la matrícula neta de primaria, SINEP, y la cobertura de vacunación en eventos trazadores de apenas 84,5%, menos que el 93% de 2010. Penoso retroceso.
cual es la garantía de que las nuevas competencias como la prevención de desastres, los planes de alimentación escolar, la salud preventiva integral, la construcción de vías terciarias u otras más asignadas, no tendrán igual suerte. Debe iniciarse por estimar sus costos reales para evitar el colapso. La crítica política es la más contundente. Debilita al gobierno central, enclenque y endeudado. Eliminará su concurso para el sistema educativo nacional y para la seguridad social, el saneamiento básico, la cultura, el deporte y la ciencia o la industria y el agro. Sálvese quien pueda. En la Colombia atomizada, más débil aún frente a los poderes extranjeros que la recolonización. ¿Está la recolonización en las lógicas de Cristo y Petro? Reforma de Pancarta.